Lo que veis a mis espaldas se conoce aquí en Asturias como la Cuenca del Nalón, un valle minero que durante años tuvo la creencia de que por estos montes, por este valle, pues vagaba un fantasma sin rumbo alguno. Muchos afirman haberlo visto, personas como las que hoy vamos a entrevistar, personas como las que hoy les vamos a mostrar aquí en Tiempo Cero. Así que como cada semana, os invitamos a disfrutar de un nuevo reportaje que hoy titulamos como El Fantasma del Caudal del Nalón. Después de haber escuchado en algunos programas sobre el fantasma del Nalón, hemos querido saber de primera mano qué hay de cierto en estas leyendas que hablan de una sombra o un ser vestido de blanco que recorre dichos aledaños de esta comarca. Después de indagar en hemerotecas y recortes de periódicos, nos desplazamos hasta la comarca minera del Bajo Nalón, concretamente a Ciaño. Allí habíamos quedado con dos personas quienes prefirieron quedar en el anonimato. MF y SS nos contaban las leyendas del fantasma y que se aparecía cerca de allí y en otros lugares de la zona como Carballo y junto a la orilla del río Fuente Carbón, también cerca del Pola de la Viana. Después de haber escuchado los testimonios de MF y SS, nos dirigimos hasta la Fuente de Carbón, donde nos dijeron que preguntáramos por Pancho el Pinto, una persona oriunda de la Fuente de Carbón y que sabe muchas historias de la zona. Antes de visitar a nuestro amigo Pepe, parábamos en el pueblo para hacer algunas fotografías del entorno. Después de preguntar por la casa de nuestro amigo, nos indicaban cuál era la dirección. Llevábamos un buen rato hablando con nuestro amigo Pancho y esto es lo que nos contaban sobre el fantasma. Claro, es que si no las tradiciones se pierden todo. Claro, si no pierdes todo. Nadie escucha las historias de antes. Pero te voy a decir una cosa, eso es muy tarde. Ahora te saco la hierba de la carrera y quiere algo. ¿Qué, yo? ¿Tú? No, yo no tengo carrera ninguna. Nos dedicamos a recopilar leyendas de Asturias, temas de mitología asturiana, cosas de las de Nantes. Pues eso es. Tenemos un programa de radio. Tienes que ser yo primero. Dedicámonos a eso, no somos periodistas ni cobramos por ello. Y es cosa nuestra que no queremos que se pierdan estas cosas de antes. Y es lo que queremos, que no se pierdan, porque si no luego... Yo di fotografías mías. Nuestro amigo nos contaba historias de cuando la gente se echaba al monte perseguidos por la Guardia Civil. Los fugados, nos decía. Yo sé todo eso porque yo lo viví. ¿Porque lo viví? Después de la guerra, hombre. Ya bueno, fugados de... También fugados por el monte. ¿Los maquis? No, esos maquis eran estos. Eran fugados. ¿Y de la fantasma esa que viste? La fantasma esa que decía. Era... Eso fue más un cuento que nada. Andar de noche que andar de día que noche es mía. Se decían de la huestia, de la Santa Compaña. ¿Eh? Andabin, eso fue la tontería mayor. Pero bueno, decían que se veía una fantasma por aquí por la vera del río, ¿no? Por la Ponte del Carbón decían que se veía. Decían que veíase algo. Se decían eso, que los mineros que de la que baixaban de lavadero, de la ponte para casa, que lo veían. Que veían, porque no sabían si diera alguien con una sábana para meter miedo y era una fantasma de verdad. Pero fantasma de verdad, no lo sé. No, hombre. Eso ya es lo que tú dices. Son dientes que contaban. No, hombre. En ancho. ¿No siente que le da para meter miedo a la gente? Claro. Eso. ¿Y usted qué lo vio? ¿Por aquí, por estos aledaños? ¿Por dónde lo vio usted? Por aquí. A lo mejor yo nací en la Puente Cabrón. Pero bueno, lo del fantasma ya es verdad entonces, ¿no? Sí, sí. Andaba por aquí. Decían que era una sombra muy alta, de negro. Decían que era una persona enlutada, vestida de negro, bueno, de blanco. Andaba de negro y de blanco. ¿Y sobre qué hora se aparecía más o menos? Al oscurecer, ¿no? Oscurecer. O a las 11, a las 12. Y era siempre cuando salía la gente de las minas, ¿no? Cuando era ese trayecto entre... Bueno, era más... Sábado y domingo. Y era...
sábados y los domingos. ¿Y usted cuando lo vio, qué fue lo que hizo? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué hizo usted cuando vio la sombra esa, qué fue lo que hizo? La sombra del miedo, me vio un hombre. Mi sombra, vi un hombre. La figura de un hombre. Un hombre. Bueno, ¿y alguien por aquí más que lo viera, que conozques? No. ¿Alguien más? Ya no queda nadie de Nantes, ¿no? Por aquí. Aquí queda uno que me hizo, pero tampoco, ese pibe no me diré para allá, para arriba. Pero nada, no, ese nada. Bueno, nada, pasaremos hasta hace año, porque decían que también se veía por... Carvallal, ¿no? Ah, pues Carvallal y para los cubis. Decían que por ahí también se veía... Eso sí, para los cubis también. Uh-huh. ¿Su nombre cómo es? Pancho el Pinto. ¿Perdón? Pancho el Pinto. Pancho el Pinto, vale. Al parecer, la historia del fantasma del Nalón cobraba cierto protagonismo y nos dirigíamos a una aldea cerca de Ciaño, concretamente en la aldea del Carballo, de la parroquia de Ciaño, donde nuestro amigo Pancho nos decía que también se había aparecido por esos aledaños. Por cosas del destino, casualidad o causalidad, mi compañero Bruno daba con una señora, Maruja, de casi 90 años, quien en sus tiempos de moza oyó hablar del fantasma del Nalón. El fantasma este que había en el... ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? El puente de Carballo... Como no había que lo ganar, porque no había comida, ni había trabajo, ni nada. Entonces había que... Yo digo yo, bueno, hay que dar modo de vida, hay que pagar lo que se debe y hay que dar modo de vida. Entonces pusime a estraperlar, al estraperlo. Íbamos a comprar por ahí, por los campesinos, así, un poco aquí, otro poco allí y eso, y después traíslo para venderlo, así. Y fíjate, quedamos, yo... Y veníamos de noche, yo marchaba de aquí a coger el tren, la Sama, y venía de noche a las 9:30, que venía por el invierno, fíjate, era medianoche, andando por esos caminos, que era todo en madreñes, era todo piedras, si tuviera como está ahora la carretera, que antes en que sea de noche, pero entonces, bueno. Entonces una temporada había un fantasma, dicen, anda por ahí el fantasma, digo, vamos a encontrar el fantasma y qué hacemos nosotros con el fantasma. Resulta que veníamos de noche, esperábame a mi hermana para subir, y cuando llegábamos a casa serían las 10:30 o las 11 de la noche, venía el tren a las 9:30 mientras recogís la paquetería, lo que claro, tenéis, subía para arriba y tal, eso lo hacía. Y era todo venir andando y decir tal fantasma. Y digo, mate, si vemos el fantasma. Entonces un día venía yo sola porque venía otra, andaba otra de ahí de Corros, de una casa que hay ahí para abajo de Corros. Y decía yo a mi hermana, hoy va Leontina a comprar. No me esperes, que subo con ella y de casa de ella aquí, en que viniera yo sola, no me importaba. Y dicen, y corrióse ya que andaba por ahí el fantasma, que andaba con una sábana blanca y puesta, y que andaba por ahí el fantasma. Yo vine por aquellos prados para arriba a la galope cuando llegué a casa. Dicen, cuando llegué aquí a casa, venía al galope, digo yo, oye, pues vi un poco el fantasma enrebollar detrás de un roble, pero yo eché a correr, venía al galope, no lo vi, nada más así un poco, y dije, sí, pues dije que anduvo por ahí, y ¿sabes qué era? Algún de estos de... Eso, que era por meter miedo a la gente y eso. Sí, unos dicen que era un guardia civil, otros que eran también cosas de la iglesia. Sí. ¿Iba de blanco o de negro? De blanco. De blanco. Y que había muchos que decían que iba, que era una persona enlutada, que iba de negro.
que otras veces se ponían algo blanco. Bueno, a 60 años, pero era un paisano que se ponía, que ponía una manta blanca, pero era para ir abajo, aquí de la iglesia yo no, nunca... No, ese te digo. Ese sí. Digo. Bueno, pero eso ya, sí, eso acuérdame yo todavía de ese, pero no, era ahí para abajo, que además... Era por la Ponte del Carbón. Sí, por ahí. Por ahí. Por ahí, no, más en ese era, vivía en las costas, encima uh-huh. de la encima de... Ahí para abajo, sí, acuérdame yo que era un paisano, Santiago se llamaba. Santiago. Tenía nombre y todo. ¿Eh? Al final supieron quién era. Sí. Uh-huh. Entonces, es verdad, no es fantasma. Sí, sí, pero eso ya no es relacionado con la iglesia. Hasta aquí nuestra aventura en busca de las leyendas en torno al fantasma. La poca gente mayor que queda en la zona recuerda haber oído hablar de este ser que se aparecía a las gentes de la cuenca en mitad de la noche, como queriendo advertir de algo. Es sabido que en esta parte de Asturias, y más concretamente en la zona del Nalón, son muchas las leyendas que abundan por estos contornos. Gente que fue vista cerca del río y que nunca más se supo de ellos. Tal vez este ser vestido de negro o de blanco quisiera advertir de algo a las gentes de la zona.